Marvel ahora sí se va de Colombia, levantó maleta después de la descarga. La mentora de la competencia de canto de Caracol Televisión había evaluado su salida antes de la participación dentro del mencionado reality. Hace varios meses, Marvel fue blanco de burlas, luego de que afirmó que se iría de Colombia si Gustavo Petro ganaba la presidencia, tema al que contestó en redes sociales desde el primer momento. De hecho, la vallecaucana se sinceró antes del arranque de la descarga, al afirmar que su participación como mentora en el concurso la motivó para quedarse en el país durante un tiempo más. Lo cierto es que ahora, después de que finalizó la primera edición del programa de canto y convivencia de Caracol Televisión, la artista tomó una determinación clave en su carrera. El encargado de divulgar la información sobre la cantante de música popular fue el periodista Carlos Vargas, que contó cuál es el plan de la intérprete de Adicta al Dolor después del reality. Marvel levantó maleta porque se va de gira para Nueva York y Miami, indicó el presentador de la red, sobre la intención de la mentora de La Descarga, de Caracol Televisión. El comunicador afirmó que, con este viaje fuera de Colombia, la artista vallecaucana busca con estas nuevas apariciones en las tarimas estadounidenses, volver a brillar en el escenario internacional. Esta no es la primera vez que Marvel saldrá del país después de las elecciones presidenciales de 2022, pues el año pasado tuvo unas vacaciones en un destino paradisíaco de México. Recientemente, la reconocida cantante recibió el respaldo de la creadora de contenido Epa Colombia, que con su característico estilo le pidió a la mentora del programa de canto que no se fuera del país. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por la artista, por lo que sus fanáticos esperan una comunicación para conocer cuál será el destino de la reina de la tecnocarrilera. Gracias por ver todo el video. Suscríbete, dale like y compártelo.